Y el Real de momento que defiende bien. Con Ben White y con Jesús Vallejo. El centro de la zaga. Para mí Courtois debe aguantar hasta que llegue Donnarumma. A ver, alternativas a Donnarumma. Porque creo que no hay ninguna, ¿eh? Pero pensemos, alternativas a Donnarumma. Porque parece bastante claro que cuando Courtois salga, el relevo va a ser él. Es que creo que no hay... ¿Quién podría ser la opción? Porque Lunin lo tenemos en segundo portero, pero... Confiar en Lunin como titular a día de hoy sería arriesgar bastante. Ojo ahí la jugada, bien, Odegar con Valverde que marca el segundo. Ahora mismo, confiar en Lunin como titular sería arriesgar bastante. El Rillén de Neuer. El Rillén de Manuel Neuer. Pues habría que buscarlo. No sé si se ha retirado Neuer, creo que no. Habría que esperar a que se retirase, buscarlo. Saldría con 70 de media, más o menos. Tendría que necesitar... Necesitaría tiempo. Necesitaría tiempo el Rillén de Neuer. Yo creo que hay pocas alternativas a Donnarumma, A menos que confiemos en un jugador que sea peor que Donnarumma y que con el potencial dinámico ese jugador, pues bueno, acabe siendo top mundial, ¿no? Mira, y Kubo con la asistencia para Valverde. Ojo. O su Prillén. Bueno, el Prillén tiene que aparecer. No siempre aparece. Digo, es que apareció el de Kimmich, apareció el de Marco Reus, pero... Que no tiene por qué aparecer. Nuestra delantera este año es Guamandios por la izquierda, Vinigo delantero centro, y por la derecha elijan ustedes. Por la derecha... Sabría decirte, por la derecha. Este año es que es un año más de delanteros que de extremos, Por la derecha, Fefo, ya ves. ¿Harías un 11 del año al final? ¿Al final de la serie? Sí. Por supuesto. Sí, claro. Lo haremos. Oye, Camavinga de lateral aquí, más 2. No está tan mal, más 3 es central. Voy a poner a Camavinga de central. Y no Tomiyasu, que físicamente Tomiyasu ahora mismo no está para aguantar el ritmo. Y me queda un cambio. Me queda un cambio. Va a ser Wamangituka, en punta. Vale, Wamangituka, Reinier y... Camavinga. Reinier siempre deja detalles, Reinier... El episodio anterior me gustó bastante. Y quiero ir dándole más minutos, más oportunidades. Ganamos 0-3 al Villarreal, partido bastante cómodo. Con Villarreal, recuerdo, semifinalista de la pasada Champions. Y ahora mismo octavo clasificado, pero llevamos poco. Acaba de empezar prácticamente esto y ahí está el gol de Reinier. Si es que Reinier, os lo estoy diciendo, que es que Reinier... Es que Reinier, Es que Reinier está siendo el Kubo de esta temporada. En Kubo la pasada temporada, pues confiamos. Venga, Kubo se va a quedar aquí en el equipo. Y vamos a confiar en él. 81 de media empezó. Entonces se acabó con 85 o 86. Y haciendo una temporada increíble. Y Reinier está siguiendo los pasos de Kubo. Creo que Reinier tenía 80 de media cuando empezó la temporada. Y está empezando a tener minutos, está empezando a dejar goles, asistencias. Siempre que sale hace algo. Ojo, Ojo. Ya Kubo, evidentemente, es un jugador confirmadísimo. De equipo. Pues 0-4, Reinier, Valverde, Haaland. Valverde, que es culete. Perfecto. Pero un 11 con todas las series del año, me refiero. Eso, mira, eso podríamos hacerlo en directo. Podríamos elegirlo en directo. Un directo especial, eligiendo el 11 del año. Podría volar algo así, ¿no? Cuando ya estemos... Vamos, que vaya a salir FIFA 22. Podríamos hacerlo, Podríamos hacerlo. Un 11 eligiendo los mejores del año. Y en ese 11, por ejemplo, o para elegir los jugadores de ese 11, podríamos poner como opciones los jugadores que aparezcan en el 11 ideal de cada serie. Tío, molaría. Es que me está pareciendo brutal eso, Mira, incluso.
Incluso. Wow, me está pareciendo brutal, ¿eh? Vale. Se me ocurre una encuesta. Que vaya poniendo en YouTube encuestas. ¿Vale? Que en YouTube vaya poniendo encuestas. En YouTube, en el canal de Discord, donde sea. Vaya poniendo una encuesta diaria para cada posición. Del 11. Y después, en directo, anunciemos el TOTI del año. Los TOTI de mi canal. Los TOTI de mi canal, evidentemente. Hostia, me está molando muchísimo eso, ¿eh? Guau. Me está molando muchísimo, tío. Uf. La gente elige el 11 como toda la democracia. Sí. Guau, me está molando eso. Muchas gracias a todo el mundo. Las preguntas comenzarán pronto. Por mí, terminaba el directo y me ponía a hacerlo, ¿eh? Pero claro. Antes tienen que pasar algunos meses. Tienen que acabar las series, evidentemente. Y con esto. Mira, ya iremos decidiendo eso, pero a lo mejor. Una semana antes de que salga FIFA 22. La gala de los TOTI en mi canal. Sería increíble eso. Sería completamente increíble eso. Ya lo veremos. Joder, me han entrado unas ganas ahora mismo increíbles de hacerlo. Bueno, vamos a enfrentarnos a Sevilla Fútbol Club. Sevilla. El recorrido era Villarreal, Sevilla Atlético, ¿no? Sí. Villarreal, al que hemos ganado 0-4, goleada brutal contra Villarreal, semifinalista de la Champions, recuerdo. Y ahora nos toca enfrentarnos al Sevilla. Podemos seguir con esto de las rotaciones e ir metiendo jugadores poco a poco. Mira, Valverde está algo cansado. Pues es que justo Valverde es el jugador que no tiene sustituto en plantilla. Es que justo Valverde no tiene. Bueno, Camavinga en el medio, interior. Vale. Antes he quitado a Varane, voy a quitar ahora de Lig. Sacamos a Pau Torres. Sacamos a Marco Curella en el lateral izquierdo. Estamos rotando un poquito. Quitaría a Casemiro, pero... No. Quitaría a Casemiro, pero no. Y arriba, pues antes he quitado a Oyarzabal. Voy a quitar ahora a Mbappé. Quita a Mbappé, sacamos a Rodrigo Góes. Voy a convocar a Roberto Rivera. Y voy a poner a Reinier en la media punta. Vale, seguimos haciendo rotaciones. Bueno, poco a poco vamos haciendo algunos cambios, algunas rotaciones. Y toca ahora enfrentarnos al Sevilla. Sevilla que viene cansado, ¿eh? Viene cansado. Físicamente no tiene el poderío que tenemos nosotros. Vamos al Leo. ¿Tienes traje? Tengo traje. ¿Qué te pareció? Idea del año. No, es idea del año, William. De hecho, mira, te voy a hacer una cosa. Te voy a hacer una cosa porque sé que se me va a olvidar. Mira, libreta de boli. Vale. Vamos a apuntar aquí. Gala de los TOTI. Una encuesta diaria para elegir posición. Esperar el 11 en directo. Y podríamos incluso poner más premios, ¿no? Pero la gala hay que prepararla bien. No, la gala hay que prepararla bien. Estamos hablando de una gala. Una gala de los TOTI para cuando acabe el año. Y estamos hablando de ella en febrero. Ojo, se va a hombrar Oyarzabal, nada. ¿Qué más premios se podrían repartir? Aparte de... del 11 del año. Aparte del 11 del año, ¿qué otras cosas podríamos...? Uf, balón de oro, hombre, por supuesto. Tendríamos la gala de los TOTI. Vale. Tendríamos la gala de los TOTI, ¿vale? Tendríamos el 11 ideal, por supuesto. El 11 ideal, un segundo 11, ¿vale? Haríamos dos 11. 11 ideal, el 22 ideal. Tendríamos, por supuesto, un balón de oro al jugador del año en mi canal. Tendríamos un premio al balón de oro, por supuesto.
Vamos a jugada, vamos a ver Reinier. Cerra con Casemiro. Alan. Busca espacio Alan, madre mía, qué arrancada, qué movimiento. Le ha tapado el tiro, pero muy buena pinta tenía eso. Bueno, balón de oro. Balón de oro, balón de plata, balón de bronce. Evidentemente tendríamos tres nominados al balón de oro. Ojo, ojo, vale. A poner a Alexander Arnold. Quiero estar atento a estos últimos minutos que estamos ahí atacando. Pero no llega el gol, eh. A Mikel. Casemiro. Pero como Oyarzabal que recibe solo, que bien ha hecho ahí Oyarzabal el desmarque. Y lo ha visto Casemiro. Marca Oyarzabal al minuto 44 de partido. 11 ideal, 22 ideal, el balón de oro. Balón de oro, sí, bueno, jugador del año es el balón de oro. Podríamos hacer el canterano del año. Canterano de oro. El canterano de oro. El rillén de oro. Canterano de oro, el rillén de oro. Director técnico del año. Eso no tiene mucho sentido, sería yo, ¿no? Fail del año o bug del año. El bug del año, me gusta esa, ¿eh? El bug del año. Ya sé. El bug del año me gusta, ¿eh? Oh, Casemiro con Haaland. Haaland dentro del área. Qué bien lo ha hecho Haaland. Qué bien lo ha esperado. Ha llegado el Camavinga, que hace el segundo. El modo carrera del año. Sí. El modo carrera del año. Creo que eso sí. Uf. El rival del año. El rival del año. Y tenemos ya un candidato, ¿eh? De hecho, tenemos... Tenemos, diría, yo creo que ya, a día de hoy, dos candidatos. El Sassuolo, en el modo carrera del Inter, y la selección de Austria. Creo que ahí tenemos ya dos candidatos a rival del año. Llegarán más, creo. Pero de momento ya hay dos candidatos muy claros, ¿eh? El Sassuolo y... y la selección de Austria. Dos clarísimos rivales para rival del año. Bueno, bueno, bueno. ¿O qué equipo fue el de la última jornada? En el modo carrera de Chelsea en la primera temporada, recuerdo la última jornada. Recuerdo la última jornada, ¿vale? Del modo carrera de Chelsea, empatamos y acabamos perdiendo la Premier por culpa de desempate. ¿Fue Newcastle, creo? ¿Vale? ¿Alguien lo recuerda eso? Creo que fue Newcastle. Newcastle también entraría en los rivales del año, ¿eh? También entraría en los rivales del año. Estoy viendo que voy a quitar a Reinier. Rodrigo a la media punta y Roberto Rivera lo voy a meter en banda. Aunque no es especialmente rápido. De hecho, es que no es rápido. Es lento. Es lento, Rivera, vas a jugar todo de media punta. Eres lento. Eres lento para ser extremo. Y me queda un cambio, si no me equivoco. Pues mira, el cambio va a ser Mendy. Pero para adelantar la posición de Marco Cucurella. Pero ahora serán los cambios. Ojalá que lo aguanta. Acaba perdiendo. ¿Qué me decís? Fichaje del año. Fichaje del año. A ver, me estáis diciendo ya muchísimas categorías, ¿eh? No, y me gusta, ¿eh? Me gusta porque cuantas más categorías, pues más tiempo estaremos en esa gala. Fichaje del año. Del año. Jugador revelación. Mira, jugador revelación también. yo aquí voy apuntando, ¿eh? Yo aquí voy apuntando. Newcastle fue el que te empató. Pues Newcastle entra en los rivales del año. Guante de oro. Guante de oro. Como sabes, guante de oro. Guante de oro. Guante de oro en contra, ¿no? Guante de oro en contra. ¿Cómo podríamos llamarlo eso, el guante de oro en contra? Sí, sí, chat, cálmense un poco. Lo del episodio del año... Bueno... Muy difícil de valorar, ¿no? Iba a haber mucho donde elegir. Muy difícil de elegir eso, creo yo. Cabreo del año.
El arquero más rompepelotas. Vale. Sí, el concepto lo entiendo. Vamos a buscarle un nombre a eso. ¿Cómo podría ser eso? El muro de oro. No sé si el muro de oro o algo así. El muro de oro. A ver, os leo ahora si os gusta la idea y si no, pues podéis proponer otro, ¿no? Guante del tocahuevos. Guante del tocahuevos. Es un nombre un pelín ofensivo. Hay que decir, es un nombre un pelín ofensivo. Nombre los que tengo hasta ahora. Venga, tenemos el 11 ideal, el 22 ideal, que bueno, simplemente dentro del 11 ideal, pues tendríamos un 11 suplente. De oro, canterano de oro o canterano del año. Aquí en vez de canterano de oro, canterano del año. Me gusta más. Y Rillén del año. Ahora mismo, para el tema canterano del año y Rillén del año, no hay muchos candidatos. Hay que decir que a día de hoy no hay muchos candidatos. Esperemos que vayan apareciendo más. El bug del año. El bug del año. Ojo, ya iremos viendo qué candidatos hay para cada categoría. El modo carrera del año. El rival del año. El fichaje del año. Fichaje del año, claro. Tendremos en cuenta rendimiento. Tendremos en cuenta rendimiento y sobre todo precio. Precio de llegada. Vale, tendremos en cuenta precio de llegada y rendimiento. Porque no vamos a hablar de fichaje del año Mbappé. Ya, Mbappé es muy bueno. Ya sabíamos que era muy bueno. Pero es que Mbappé ha costado muchísimo. Con fichaje del año, creo que tenemos que buscar ese jugador que haya venido muy barato. O por un precio muy razonable y que haya explotado completamente. En el Corpo va a haber canterano. Sí, sí, en el Corpo va a haber canterano. Venta del año, me gusta esa, la venta del año. Fichaje del año, venta del año. Venta del año me gusta, porque hemos hecho ventas muy buenas. El fichaje del año, Fernandinho. Nada, Fernandinho, nada. No sé, ahora mismo de esta serie no sé quién sería candidato a ese premio, ¿Quién sería candidato? ¿Para cuándo modo carrera suscriptores? Yo estaba el año pasado con lateral derecho. Tranquilo, tranquilo, no modo carrera suscriptores. Pero eso es una serie más para cuando el FIFA está muriendo, ¿no? Ya está muriendo, lo reanimamos un poco con esa serie. Bueno, vamos a enfrentarnos al Atlético de Madrid ahora. Esta serie. ¿Quién podría ser fichaje del año de esta serie? Estoy mirando el 11, tampoco hay tantos fichajes, Alexander Arnold, De Ligt. Y los tres de arriba. Oyarzabal, Haaland, Mbappé. No, no, a ver, tened claro que la venta del año va a ser una venta al Manchester City. No sé de qué jugador. Jovic es candidato. Jovic, por 140 millones de euros, es candidato a venta del año. Ya veremos quién más aparece. Pero de verdad, joder, tío, me ha gustado mucho esto. Me ha gustado mucho esto. Venta del año, Bale al Atlético de Madrid. Menuda de colega al Atlético de Madrid con Bale, tío. Increíble. Candidato, sí. Bueno, volvemos a... Vamos a volver al modo carrera un poco, ¿no? Todo esto de la gala del año y todo esto ya... La gala de... No sé cómo la llamaremos, la gala de los Toti no la voy a llamar, porque no es la gala de los Toti. Ya veremos cómo la llamamos. La gala de Spectre del año. Mejor no pensar ahora mismo en eso. Bueno, si queréis proponerme algún nombre para la gala, pues apunto. Pero ahora mismo lo que os estoy poniendo es una predicción para ese partido que tenemos en Liga. Real Madrid, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Real Madrid, perdón. Jugamos fuera. Antes. Rival de los importantes, el Atlético, un equipo que siempre nos ha estado compitiendo en la Liga. De hecho, ganó la Liga en la primera temporada. Y que va a formar con Oblak, Arias, Boli, Upamecano y Renan Lodi en defensa. Héctor Herrera, Bruno Guimaraes en el medio. En bandas, Ángel Correa y Kingsley Coman. Arriba, Joao Félix junto con Andrea Velotti. Buen equipo del Atlético. Varios jugadores, sobre todo ofensivos, cansados. Velotti lleva 800 goles. Marcó la pasada temporada 800 goles. Esta temporada querrá marcar 900. Correa, siempre problemático. Y defensivamente, bueno, pues creo que deja un poco más de dudas el Atlético defensivamente que ofensivamente.
Pues vamos a simular el partido. Vamos a simular el partido y vamos a por el Atlético de Madrid. Se me ocurre una. El suplente del año. El suplente del año. Y para esta categoría, por ejemplo, se me ocurre... Bueno, se me ocurre... ocurre Luka Jovic. Se me ocurre Luka Jovic, eh. La alfombra oscura. Gala con la alfombra oscura. Joder, macho. No, buenísimo eso. No, buenísima, buenísima. Buenísima. Vale, gana con la alfombra oscura, pero no, no lo vamos a llamar así. La gala de... La gala espectral. El jugador número 12. Me mola más el suplente del año, ¿no? Pero para el suplente del año, candidato Luka Jovic. Candidato Tammy Abraham de Chelsea. Me parece candidato clarísimo. Ojo, Oyarzabal. Oyarzabal que no ha buscado el tiro, ha buscado atrás a Odegaard. Cuidado ahí un poco. Pero Odegaard se equivoca en el pase, recupera Casemiro, juega Mbappé con Valverde, de nuevo Mbappé, salva Oblak. El primero. Alexander Arnold al lanzamiento, es corner de nuevo. Una vez despejada la defensa del Atlético, recibe Trent. Banda izquierda. Atrás con Mbappé. Casemiro. Trent que aparece por ahí de nuevo. Mbappé deja para Valverde. Verde que la aguanta, buscaba el pase para Haaland, no consigue darlo. Recupera ahora Haaland que recibe. Y salva de nuevo Oblak. Para el centro, no llega nadie. De nuevo Martin Odegaard. El lanzamiento. Mata Haaland, acaba pegando la defensa del Atlético, pero recuperamos. Rafael Varane con Oyarzabal y salva a Oblak por tercera vez. Casemiro. Con Odegaard, balón para Haaland. Haaland que devuelve a Odegaard. Y no sé si a Odegaard se le ha ido el control. No sé si ha llegado a tocar en defensa. Pero no ha marcado entrando solo. Recibe Oyarzabal en banda derecha. Quiere poner el centro, tapa. Defensa y será córner. Agarra el lanzamiento. El balón que entra. Varane libre. Y da el palo, por favor. ¿Qué pasa con este partido? Casemiro. Bueno. Pero bueno. Vale. No sé qué ha pasado. Pero hemos tirado 6 tiros, hemos tenido 2 oportunidades, Oblak ha salvado 3, hemos tirado 1 al palo. La derrota del año. Hombre, y ya que estamos, también la victoria. Victoria del año y derrota del año. Bueno, empate a 0 contra el Atlético de Madrid. El jugador que más subió de media durante el año. Yo creo que eso lo vamos a relacionar con un canterano, seguramente. Al final es algo que lo vamos a llevar con un canterano, sí o sí. Con un relleno. Sería lo más normal. Los canteranos no los hemos visto mucho hasta ahora, pero en la serie, en la Superliga Espectral, sí los vamos a ver más. Porque con el Cork City vamos muy limitados. Y ya veis que hay algunos canteranos que... quizá no de titulares, porque hemos fichado algunos jugadores libres, pero sí de suplentes. Y vamos a tener bastantes canteranos en esa serie. A Casemiro. No Odegaard, Odegaard que recibe de espaldas. A Casemiro de nuevo, Odegaard. Odegaard que bien se mueve. Pero el tiro ha salido centrado. El tiro ha salido centrado, Oblak ha parado una vez más. Y de verdad que estamos pasando por encima del Atlético de Madrid, que está empatando no sé muy bien cómo. Espera Tren, juega Casemiro con Valverde, abriendo para Mbappé. Y ahora con De Ligt. Casemiro. Martín Odegaard, balón para Haaland. Haaland que arranca, Haaland que pierde, recupera Mendy. Con Valverde, 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 Valverde. Valverde.
que sí, o sea, que de puerta, creo que Valverde simplemente la ha pasado y la ha pasado. Espera. Cubo al campo, Reinier, Jesús al campo. Y Rodrigo al campo. Y efectivamente lo de Valverde ha sido saque de puerta, no ha tocado a nadie, simplemente pues... No sé qué ha intentado, pero lo ha perdido. 0-0, minuto 74 de partido, juega el Atlético de Madrid, salva a Courtois, salva a Varane. Y recupera a Casemiro. De verdad. Llega a marcarme el Atlético de Madrid. Es la única que ha tenido en todo el partido. Después de tener yo 80 ocasiones, sí. Y me habría cabreado bastante. ¡Ojo, Reinier! ¡Qué bien lo ha hecho Reinier! ¡Y el pase para Mbappé! Que marca el 0-1 de meta. Reinier sale y soluciona el partido, tío. Reinier, Jesús. Clave. Crack. Viera. De todo, de verdad, Reinier, tío. Teníamos un bloqueo brutal. Oblak lo estaba sacando todo. Sale Reinier. Baila ahí un poquito en el área y deja Mbappé solo. Pues si no la liamos en estos últimos 5 minutos, vamos a llevar esta victoria en el derbi, en el Metropolitano. Uy, chicos, Rodrigo, eres el mejor tirando. Es el mejor tirando. Hay que decir que el gol se lo merece Reinier, pero bueno, ha provocado Rodrigo el penalti. Y está claro que entre los dos me van a solucionar este partido. No, no me van a solucionar el partido porque no le he dado en verde. ¡Ojo! No, porque no le he dado en verde porque tienes que darle en la milésima exacta. Si no le das en la milésima exacta, pues no va en verde. Y como no ha ido en verde, tampoco ha ido donde yo lo había tirado. Porque si no, si das en verde, va donde estás apuntando. No, no. Muy bien. Yo, Félix, ¿qué está jugando? Central. Está jugando de central en línea de 3. Claro, que el partido estaba más que acabado. Y ahora vamos al Atlético, a pesar de que yo he fallado ese penalti. F, F en el chat. Pero bueno, hemos ganado igualmente. Tema penaltis, tío, de verdad. Quedarte en finishing verde no es fácil. No es nada fácil, tío. Pues nada, pues enhorabuena a los que habéis apostado por mí, porque lleváis ahí los puntos.